compañeros, hoy nos toca las coplas de cuatro cambios y vamos a empezar a describir cada una de ellas. Creo que así un poco agrandado se ve un poco mejor para que nos hagamos una idea de cómo compone el pardillo los cambios. Y vamos a empezar con una copla de cuatro cambios que se compone de cernicaleo, carretilla, sonaja en vía vía y rabieta. La siguiente copla se compone de carretillas en tres tonos con rabietas. Sonaja con notas de tío tío y golpes en dos tonos. Bueno, más que golpes en dos tonos, son dos clases de golpes. La siguiente copla se compone de golpes en jia jia y rabietas en tres tonos. La siguiente se compone de chillonas en dos tonos con carretilla y golpes de viveo. Bueno, hay gente que le llama viveo. Y hay gente que le llama de cuí. Para mí son más de cuí. Porque me lo había apuntado viveo porque es la definición de la enciclopedia. Pero mirad, ahí me suena más a cuí cuí. Efectivamente, ahí me suena más a cuí cuí. Pero bueno, golpes son igualmente. Además se nota muy clarito. Vale, la siguiente se compone de rabieta, carretilla, rabieta distinta y unos golpes de tolé tolé. La siguiente es la mundialmente conocida como el tercio de Granada, rabietas y gavilanadas en tres tonos o titeo, gavilanada, titeo. La siguiente copla consta de sonajas en vía vía, carretilla en dos tonos, rabieta o golpes. Rabieta, quisqueos, quicreos y quisqueos. La siguiente copla son carretillas en cuatro tonos.
Si queréis, el inicio este de la carretilla lo podríamos poner como tateada. A eso me refiero, se puede poner como tateada si se quiere también, ¿eh? Vale, la siguiente se consta de unos cernicaleos, unas rabietas, una carretilla y unos titeos. Y la última son sonajas en vía a vía en 4 tonos. Pues esto es todo por hoy. Feliz fin de semana a todos.